En el día de ayer recibí una comunicación de la Asociación Veteranos por Colombia y me permito leer rápidamente esa misiva, que es muy breve, y posteriormente hacer la constancia. Dice de la siguiente manera: señor Iván Cepeda Castro, senador de la República de Colombia, Bogotá, 16 de mayo de 2022, asunto solicitud de garantías para la mayor Lorena María Restrepo Uribe, juez 34, Justicia Penal Militar. De manera atenta nos dirigimos a usted con el fin de solicitar garantías para la mayor Lorena María Restrepo Uribe, juez 34, Justicia Penal Militar, quien envió a la Fiscalía General de la Nación la investigación en contra del general Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda, comandante del Ejército Nacional, por el manejo, comillas, por el manejo irregular de dineros públicos con empresas privadas, delito de peculado por apropiación. Investigación que reposa actualmente en la Fiscalía Séptima Delegada en secreto absoluto y sin avances significativos. De igual manera, nos permitimos informarle que la mayor citada en el presente documento fue llamada a curso de ascenso a teniente coronel y nos ha manifestado temor por su vida y la de su esposo, el coronel Aldemar Quintán, quien en la actualidad es comandante del Batallón de Artillería número 2, Nueva Granada, ubicado en Barranca Bermeja, y quien ha sido víctima de presiones dentro de la institución militar por parte de sus superiores. Firman esta comunicación Alfonso Mansur Arrieta, director Corporación Veteranos por Colombia, y sargento primero en retiro Alexander Chalá Sáenz, presidente Junta Directiva Corporación Veteranos por Colombia. Dejaré obviamente en la mesa directiva esta comunicación y me permito hacer rápidamente lectura de la constancia. Dice de la siguiente manera: pasado 13 de mayo, medios de comunicación revelaron que desde el año 2020 el general Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda, comandante del Ejército Nacional, es investigado por la Fiscalía Séptima Delegada ante la Corte Suprema de Justicia por el presunto delito de peculado por apropiación. Según la información difundida por la revista Cambio y el noticiero Noticias 1, la investigación que cursa contra el actual comandante del Ejército Nacional tiene su génesis en hechos ocurridos entre los años 2013 y 2014, cuando era comandante de la Quinta Brigada en Bucaramanga, Santander. El expediente al parecer señala que Zapateiro tenía dentro de sus funciones vigilar el cumplimiento de un servicio especial que prestan las unidades militares para respaldar a empresas que utilizan explosivos en sus procesos extractivos, es decir, empresas de carácter minero-energético. De acuerdo con las investigaciones disciplinarias adelantadas en la Inspección General del Ejército durante 2013 y 2014, en la Quinta Brigada se habrían desarrollado actividades para escoltar material reservado, comillas, sin el lleno de los requisitos administrativos y operacionales. Hasta ahí la cita. Por lo que la investigación a cargo de la Fiscalía tendría el propósito de verificar si el comandante del Ejército, Eduardo Enrique Zapateiro, efectuó un mal manejo de los pagos realizados por las mineras y otras empresas contratantes. Sobre estos hechos cursa actualmente una investigación ante la Justicia Penal Militar bajo el radicado número 1197, también por el delito de peculado por apropiación. Teniendo en cuenta el anterior contexto, quiero dejar constancia de una denuncia ciudadana remitida a mi oficina ayer, 16 de mayo de 2022, por la Corporación Veteranos por Colombia, en la que solicitan garantías para la vida y el ejercicio profesional libre de presión de la mayor Lorena María Restrepo Uribe, jueza 34 de Instrucción Penal Militar de Bucaramanga, y para su esposo, el coronel Aldemar Quintana. En dicha comunicación, como ustedes lo acaban de escuchar, los miembros de esta asociación señalan que
Fue la jueza Restrepo quien remitió por competencia a la justicia ordinaria ante la Fiscalía General de la Nación la investigación adelantada contra el general Zapateiro por el delito de peculado debido al manejo irregular de dineros públicos con empresas privadas, y que a la fecha esa investigación, también como lo pudieron escuchar, se encuentra en manos de la fiscal séptima delegada, comillas, en secreto absoluto y sin avances significativos. Aunado a lo anterior, la revista Cambio, que fue el medio que difundió esta información, manifestó que, comillas, luego de recibir el expediente, el despacho de la mayor Restrepo habría sido objeto de un fallido intento robo por estar precisamente a cargo de la investigación mencionada. En este punto es preciso señalar que el pasado 13 de mayo de 2020, el señor Alejandro Ramírez, exdirector de la Justicia Penal Militar, ya había puesto en conocimiento de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes del Congreso un comunicado en el que indicó, comillas, la existencia de un proceso por peculado contra el comandante del Ejército General Eduardo Enrique Zapateiro, investigación que está en curso. En entrevista con el periódico El Tiempo, el exdirector Ramírez señaló que la investigación adelantada por peculado contra el actual comandante del Ejército había generado malestares al interior de la institución y expresó su preocupación porque, comillas, no se haya dicho nada a pesar de que pusimos en conocimiento de las autoridades esta investigación. Hasta ahí la cita. Anuncio, por lo tanto, que he dado traslado de este asunto a la Unidad Nacional de Protección, al señor ministro de Defensa, al fiscal general de la Nación, a la señora procuradora general, y también lo he puesto en conocimiento de la señora Juliette Rivero, representante en Colombia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La protección a la vida e integridad de los operadores y operadoras de justicia frente a ataques, actos de intimidación, amenazas u hostigamientos es una obligación del Estado colombiano, pues estas personas cumplen un rol fundamental para preservar el Estado de Derecho en Colombia. Muchas gracias.